Necesitan un hogar. Me pregunto si no será este lugar. ¡Granada de destellos! Lo puedo haber matado, güey. ¡Una de destellos! Se arma Robert. Se arma Expo. El tweet de ayer del día se me dejó pensando. ¿Será que se viene un TP? Ah, está así, perro. Oh, jodido. Si sí se viene un TPH choche, wey. Lamentablemente. Enemigo a la vista. ¿Qué hora me duermo? Pues la verdad sí me duermo tarde, güey. Usualmente me duermo tarde. Yo creo que pasaditas de las 2, 3 de la mañana, 4, 5. ¡Una de destellos! Mira, al fin me salió la de aplicarle esa, güey. Ah, por acá. Sí, han dado fake, güey, la verdad, Roberto. ¿Y para qué mentirte? Wow, ¿qué pedo se salió ahí? The fuck? Doing my best, bro. ¿Qué haces después de que dejas de jugar si no es indiscreción? No, papi, pues... me la paso viendo anime. He estado viendo un anime bien pasado de lanza. ¡Lanzando una de destellos! Ahorita busco el nombre y te lo digo, ¿cómo se llama? ¡Enemigo a la vista!
Soy una pinche basurota, güey, la neta. ¿Qué onda, Malila? Ya, ¿qué nos trabaste con la pro? Ah, pero ya sabía. Bueno, es que yo les dije, papi, es que no sabía si iba a jugar o no. Hubo varias gente que me dijo que para jugar también. No es que no quiera jugar. Sí me gustaría. Pero tampoco voy a perder mi tiempo, güey. En Chile. Te lo digo, neta. De pH igual, así es. Exterminado. Y como vi que estaba haciendo los mismos movimientos, te lo juro por Dios que dije, ah, yo también, a la verga. A ver qué sale, pues. Pero aquí esta va a ser una sniqueada maestra, perros. ¿Qué tal? Otro pedo va a ser esta sniqueada. Te va a hacer otro puto nivel este ni queda, wey. ¿Será que sí sabe que estoy aquí? Sí, sí sabe. Así te pasa, wey. No me pregunten qué traté de hacer ahí, la verdad. No sé ni qué hice, pero funcionó. ¿Qué onda? Addition, ¿qué tan cierto es de que dices tu amor platónico y que Summons es tu pareja actual? Estos rumores son fakes, ¿eh? Pero Lee sabe que es mi sangre y pues Alex también. Creo que si le caminaba, quizás lo mataba, güey. Pero es que es muy difícil aquí hacer el A en esta, en este método de control. Porque no puedes poner A en corto, güey. Si no te pega la cobertura. Es lo único que le envidio a lo del alter, güey, la neta. ¡Los veo! No, yo me mamé, la verdad ahí. Porque quería acabar fancy. Es por eso que no se acaba fancy, banda. Se acaba smart, no fancy. Ah, me llevo con todos muy bien, Roberto, la neta. Para la LAN de diciembre. El único que yo pensaba que iba a estar muy bueno, la neta, iba a ser el de los gringos, güey. Pero pues me terminé dando cuenta que... Tenía el de los...
Y el de los gringos se armó ya después. ¡Una de destellos! ¡Enemigo a la vista! Pero hubiera estado bueno. Al chile hubiera estado muy bueno. Ese de los americanos. ¿Qué onda, Tani? ¿Cómo estás? No, no, hombre. ¿Cómo que no eres ni su? Hell no. ¡Otro a la lista! ¿Crees que Megamertan suena competitivo? Tu gamertag. O sea, tu gamertag tuyo. ¿Cómo te llamas? ¿Así, así como estás aquí? Así estuvo bien nasty, o sea. ¿Se escucha bien, Addition? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, papi? Yo confío en Addition. Pero puede haber más, puede haber más. Todo Gucci, Tania. Mamá, estoy chingando. Aquí estoy feo, Jaidance, pero... Sí, se necesitaba. La verdad. Fíjate, no pensé que iba a pasar el tren tan rápido, güey. Ni siquiera me di cuenta. Los dos nos morimos a la verga, perros. Me siento gordo, Rivers. ¡Viene una de destellos! Eso sí, porque no estaba haciendo ejercicio. Un gustazo, Malila, tenerte por acá. Yo soy admirador tuyo, bro. Lo aprecio demasiado. Hay que parar unos tryhards, pues, ya para nada. Pero no pasen tragedias. Hombre, pa, tren 10, Dani 0, sin pedos, cabrón. Neta, en toda la vida de Gear 5. No, hombre, pa, todos los Daniels son guapos, somos tocayos. ¡Una de destellos! Sí, es un facto. Pero lo que también es un facto es que sí, se tiene que hacer ejercicio, pero... ¡Objetivo derribado! Uno para estar más guapo todavía hace ejercicio y ahí sí. Y yo he estado un poco del lado de las hamburguesas, de la comida chatarra. Es por eso que les digo que me falta grime. ¿Dónde está? Oh, fuck. ¡Contacto! ¿Te gusta más de pila o sin depilar? Para mí tú eres bello, Jigsaws. Eso hasta tú lo sabes, cabrón. Para mí también tú eres hermoso. Se sabe. ¡Una de destellos! Ah, pero pues si una depiladita de chill. Why not? La neta, güey, lo he pushado yo todas las veces, perro. No te lo digo de mamada. Sí lo he pushado yo todas las veces. Legal. Ya no pienso pusharlo, güey. Ya, aquí me voy a quedar toda la vida. Chillada. Y si bien ya habías empezado el grind del ejercicio, pero me acabas de decir que ya lo dejaste. O sea, es que sí hago camino y así, pero tal como hacer ejercicio con máquinas y eso, pues eso es lo que yo le llamo gym, ¿sabes? Porque tengo mancuernas aquí que yo hago también y así, pero pues a fin de cuentas no es lo mismo. Estás bien guapa. Sí, güey, a mí casi no me gusta la barba.
¿Y qué significa addition? Es que la verdad solo me lo puse. Yo pensé que decía adicción al principio, güey, me espanté. Pero ya ahorita ya vi que eres el legal, el addition legal. Gano el primer mapa, bro. Yo lo gané, Tex. Ya vuelve al gym, el chile sí, Roberto. Por ti regreso, perro. Y sí, Jigsaw, el Dani de 2, sí. Aunque fíjate que por un momento también estuve bien gordo, perro. No sé si te acuerdas. Lit, estuve bien gordazo, güey, también. O sea, estaba haciendo mucho. Ahí sí estuve muy gordo, güey. Neta, ahí sí estaba muy, muy gordo. El control mío es el normal, papis. No es ningún elite. Es el control normal. Where she goes, where she goes. Una de destellos. Y ahorita bajaste de peso como está en Gold, al chile sí, legal. Una de destellos. Oh, se rifó, güey. Quizás hubiera baiteado el stun, sacaba stun, luego cambiaba shotgun y ahí ya. Algo así. En la Ghost. Mames, perro, es que no, si eran un vergazo de cosas que lo van a comer bien chulas, la neta. Qué langosta, güey, cortes, un chingo de pastas, güey, panecitos de esos que neta, mantequilla, no sé qué madres, güey, no, no sé, no sé, cosas bien zarras, güey, pero en el aspecto de que estaban muy ricas, ¿saben? O sea, no zarras en el, sino que el güey que cocinaba ahí en la Ghost Mansion se llamaba Jeff. Y el vato era un duro, güey. Era un duro. Yo siempre pensé que ese güey, la neta, era como que, ¿cómo decirlo? Un güey acá, un agente secreto o algo así de la CIA, en verdad. Porque las cosas que me contaban sí estaban bien exóticas, perros. Me decía de que el vato prácticamente les iba a cocinar a los dueños de Santander, del Banco Santander. Y me decía que lo invitaban luego a los yates y no sé qué mamada y cosas así. Una de destellos. Y que ahí cocinaba en los yates y la verga. El vato, te juro por Dios que yo estoy seguro que sí tenía una doble vida. Y neta, el ya grande el güey, o sea, ya estaba grande y todo, pero era una leyenda, era una leyenda. Lanzando una de destello. El objetivo está incapacitado. ¿Cuánto bajaste? Bueno, de ahí yo creo que nunca me puse, pero yo creo que unos 3, 4 kilos son los que subí, güey. Ya luego los bajé. Ahorita sí estoy como arriba de 2 kilos, eso sí. Consejo para ser pro player, papi, lo que yo te puedo decir es que nunca dejes de jugar el juego, güey. Cómete el juego de la manera que puedas. Lit. Cómetelo. Y si quieres ser bueno en esta mierda, pues con eso nada más te vas a pasar de verga al chile. Mientras tú estés haciendo esto acá, jugando y todo chill, va a haber gente que pues no va a estar jugando definitivamente tanto por X cosa o así, pero mientras tú mantengas tu level competitivo, ¿verdad? Si quieres hacer pro en cualquier juego, no solo Gears, si es jugando. Comiéndote el juego. ¡Una de destellos! Ah, sí me mamé. Sí me mamé, güey, la neta con ese rol de chochiña. Pero pues ya Yarek ya anda til, por lo que veo. Una de destellos. Ah.
localizado. La respuesta me sonó mucho a un comentario que diría algún personaje de Blue Lock. Papi, es que es apasionarte, querer realmente ser mejor que el otro güey. No solo decirlo. Capaz. De morro, le veía mucho porno. No sé por qué ahorita se pusieron exóticos con eso, güey. Pero no es que viera porno, güey. Es que yo creo que todas personas tuvieron sus... ¿Cómo se llama esta padre? ¿Esta madre? Era algo de... Golden Edge, güey. Golden Edge o algo así. Y pues ahí en esa mierda se veía el porno en la medianoche, güey. Yo creo que por eso se han de quedar con eso. Pero eso fue hace mucho, güey, que les conté esa anécdota. ¡Una de destellos! ¡Enemigo localizado! Psycho, gracias por ese bitsazo, papi. ¿Traes boxer? Yes, sir. No se dice así, se le dice las porky. El Golden estaba muy perro, mona. Este el Golden era duro, güey. En el Golden sí te aventabas cosas acá. Te ibas a recordar toda tu vida, yo creo. Tu etapa de curiosidad, mi etapa de curioso. Así es. A las 12 pm afilando el machete. Papi, yo estaba listo ahí a las 2, 1 de la mañana, yo ya estaba ahí listo. Yo ya estaba muerto. Yo le estaba diciendo a mi jefe, ¿sabes qué, jefe? Voy a ir a orinar. Lanzando una de destellos. Exterminado. ¡Excelente! Sí, era Wager Kings. Y ahora sí, ya se ganó. 2-0, 2-0.